Hola a todos y bienvenidos un día más a Popular Televisión. Volvemos hoy martes con un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander y en este caso... Una vez más, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar sobre todo de la sociedad de vivienda y suelo. Para eso tenemos hoy un invitado muy especial, ya le conocerán, pero aquí está José Antonio Gómez con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a Popular muy buenas Televisión. Noches. Muchas gracias. Tenemos hoy un programa con muchas novedades. La verdad, que tenemos muchas actuaciones en marcha y muchas actuaciones por delante, pero si te parece, vamos a empezar hablando de esas viviendas de San Román, de la calle Fuera Montanos, porque el pasado miércoles 31 de octubre, día de Halloween, se cerraba el sorteo para todos. Todo aquel que quisiese inscribirse en estas viviendas. ¿Qué datos tenemos? Efectivamente, se cerró el sorteo después de tres meses en el que todos los vecinos de Santander que así lo hayan querido han podido apuntarse. Estamos hablando de que casi vamos a rondar la cifra de los 2.200 inscritos, lo cual, bueno, pensamos en 2.000 la hemos superado. Eh, estamos muy contentos porque la gente, yo creo que ha respondido muy bien. La gente tiene ganas de tener, de estrenar una vivienda. Esta es una promoción muy peculiar, lo hemos hablado en algún programa. Porque a, son 120 viviendas, eh, todas entre dos y tres dormitorios, pero sobre todo de tres dormitorios, con lo cual van a ser viviendas bastante grandes. Y además, 100 de las 120 serán en alquiler con opción a compra. Es la primera vez que hacemos una promoción con un porcentaje mayor del 80% exclusivamente de alquiler con opción a compra, que es una figura que le gusta mucho y está muy demandada porque realmente eh, hay gente que no tiene posibilidades de comprar hoy, pero sí que quiere ya ir viviendo en lo que va a ser su casa en el futuro. Porque en esta inscripción se, divide, o sea, se diferencia entre la gente que se apunta para la compra y la gente que se apunta para el alquiler con opción a compra. No, le hemos hecho una única inscripción de tal manera que todo el mundo va a participar en ambos sorteos. El mecanismo del sorteo, que será a finales de noviembre, es muy sencillo porque hay un cupo uno de personas que tienen discapacidad y que es así que lo han marcado expresamente, con lo cual... Hemos publicado un listado de la provisional de momento para que la gente pueda, pueda buscarse ahí en el tablón del ayuntamiento por apellidos, por orden alfabético de apellidos, y así todo el mundo que se ha inscrito pueda comprobar que efectivamente está. Si no lo estuviera, pues con comunicarlo a SVS y lo corregiríamos rápidamente. Pero realmente hay un cupo 1 de personas con discapacidad y luego un cupo 2 que llamamos de todas las personas que van a participar, que son las casi 2.200. Eh, las viviendas adaptadas para personas con discapacidad, participarán en ellas solo el cupo 1, pero para el resto de viviendas participarán todos, eh, bien sean viviendas en venta o bien sean viviendas en alquiler con opción a compra. Con lo cual va a haber tres sorteos, el de las viviendas adaptadas para personas con discapacidad, el de las viviendas que se venderán, que son, ya te digo, 20, y el de la, el resto de viviendas, que son las viviendas del cupo general en alquiler con opción a compra. La verdad que para la gente estamos un poco más acostumbrados nosotros, pero la gente igual que lo ve de fuera, dice um, dos, más de 2.000 personas para 120 viviendas es una cifra espectacular. ¿Estamos dentro de la media de lo que es la sociedad de vivienda y suelo? Sí, estamos dentro de la media. Y hay que decir a la gente que tan importante como que te pueda tocar de entrada que salga tu bolita el día del sorteo, que a todo el mundo le hace mucha ilusión, tan importante como eso es estar bien posicionado en la lista de reserva. Porque hay que decir que tanto en venta como en alquiler, las listas de reserva corren bastante, sobre todo en venta, porque claro, lógicamente la gente está mucho más esperanzada de que le toque una vivienda en alquiler conocida a compra que una vivienda en venta. Entonces las listas corren bastante. Y estar bien posicionado en la lista de reserva es igual de importante que el hecho de que haya salido el día del sorteo que hagamos a finales de noviembre tu bolita. Porque conocemos, la gente muchas veces se inscribe y luego no puede afrontarlo, tanto si es vivienda en compra como si es en alquiler, hay veces que hay imprevistos en la vida, tú quieres acceder a esa vivienda, pero finalmente no puedes acceder a ella, así que las listas claro, de espera son muy importantes. Muy importantes, la gente hay que pensar que para inscribirse no se pide más que una fotocopia del DNI y el hecho de que la gente asegure de que está empadronado, cosa que luego se va a comprobar en Santander con al menos un año de antelación que han tenido que ser vecinos de Santander. Eh, pero es verdad que si te toca una vivienda en venta eh, y tú estabas solamente pensando en alquiler, pues la lista de reservas en el tema venta para cubrir esas 20, son pocas, pero hay que cubrir esas 20 viviendas, que creo recordar que son todas de tres dormitorios, eh, pues va a hacer falta un desembolso. Un desembolso que hay que recordar a la gente que es el 20% del precio de la vivienda, ya que el banco solo te va a dar una hipoteca del 80%, pero es que además también tienes que... Poner el IVA, todo el IVA que es el 10% del total de la vivienda, con lo cual te pones en un 30% del valor total, el 20% de lo que es el precio sin IVA más el IVA. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento? Que ya se hizo en las 111, se ha aprobado recientemente, hace escasamente un mes, que no tengan que pagar toda esa entrada del 20% antes de la compra de la vivienda, sino que tan solo tengas que poner el 10, que vendrán a ser unos 13.000 de media, unos 13.000 y pico de euros. En los otros 13.000 y pico, que conformarán los 27.000, que es más o menos el 20% sin IVA, esos 13.000 dejaremos que nos los vaya pagando a lo largo de los próximos 5 años a interés cero. Es decir, que es casi una manera de financiar, de hacer de banco bueno. Ya se hizo en las 111, tuvo mucho éxito, lógicamente la gente si le dejas pagar una cosa en cinco años después y no le vas a cobrar ningún interés, pues que se apunta mucho antes que pagarlo a Tocateja en el momento de, de ir al notario, pero eso va a hacer que la gente solo tenga que poner el día que tenga que ir a escriturar, después de que haya puesto lógicamente las mensualidades durante la obra, eh, unos 13.000 y pico euros más, eso sí, el IVA, que son otros 13.000. Una medida muy importante desde luego por el problema de financiación. Parece ser que ahora se está recuperando un poco más el tema de las hipotecas, pero la gente tenía muchos problemas por la financiación. ¿Ese es el objetivo que está detrás de esta medida? Sí, a ver, se están recuperando las hipotecas, pero tampoco hay que engañar. Las entidades financieras solo prestan dinero a aquellas personas que ven con una solvencia muy alta y que tienen unos ingresos suficientes como para que destinen a su hipoteca como máximo el 30% de sus ingresos. Claro. Eh, si tienes cuotas de 300 o 400 euros, estás hablando de gente que gana más de 1.100 euros al mes eh? ah, sí, al mes. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos ya no han cerrado tanto como los años atrás, pero que muchísima gente de la que se ha apuntado, yo estoy convencido que si hoy fuera a pedir una hipoteca por ese 80% no se la darían. Es por eso, por lo que hemos querido sacar que 100 de las 120 viviendas sean en alquiler que te conocían a comprar, con lo cual, de momento, solo tienes que poner los dos meses de fianza y entrar a vivir a tu, a tu casa. Hace aproximadamente un mes estuvimos también hablando de vivienda, pero en este caso con el concejal de Obras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento, nos comentaba que los datos que conocéis, la edad de las personas que se inscriben, bueno, pues están dentro del sentido común. Gente de mediana edad o relativamente joven, edad de formar una familia, de independizarse, de tener su propia casa. Ahora que ya tenemos cerrado este sorteo, ¿se cumplen estos datos? Efectivamente, y hay que decir que aunque uno puede pensar a priori que la mayoría de gente que se va a apuntar aquí pues está en un rango muy bajo entre 18 y 30 años, la realidad es que no, es que la gente que más se apunta a estos sorteos es gente que ya ha superado quizá los 30 años, pero que todavía no ha cumplido los 45. Y está en ese momento de la vida en el que uno quiere de verdad asentarse, crear una familia, quizá tener hijos. Y ese es el, el gran porcentaje de gente que se ha apuntado a este sorteo. Mira que habéis hecho una campaña insistente y hemos hablado muchísimo de estas viviendas, de la importancia de apuntarse en el sorteo. Pero me imagino que queden despistados por ahí porque siempre tenemos de todo. ¿Alguna persona que no se haya enterado? Aunque no sea para estas viviendas, ¿le recomendáis escribirse en el registro de vivienda? Bueno, eso se lo decimos a todo el mundo, a aquella persona, porque el registro de vivienda del Gobierno de Cantabria es un termómetro bastante interesante de cuál es la demanda real que los vecinos de Santander y de Cantabria en general, pero en concreto en Santander, se tiene de vivienda. Es verdad que los mejores termómetros son cuando abrimos estos periodos, como ahora, de tres meses que se abrieron para un sorteo concreto, de una promoción concreta, pero también es cierto que durante el tiempo hasta que saques un nuevo sorteo es importante saber qué gente nueva, Acude al Gobierno de Cantabria, a las oficinas que están en la calle Alta del Gobierno de Cantabria, y se inscribe en el registro de demandantes de vivienda de protección oficial. A nosotros nos sirve porque hemos sabido durante estos años atrás, en los que no habíamos hecho ningún sorteo, que hay una media de por lo menos al día entre 5 y 7 personas, santanderinos, que se van registrando en el Gobierno de Cantabria, y eso nos da una idea del pulso de la necesidad, que ya lo sabíamos, pero que nos lo confirma de que la gente realmente tiene necesidad de una nueva vivienda donde vivir. O sea, que han sido tres meses muy intensos. ¿Habéis tenido mucha gente en las oficinas preguntando por estas viviendas? Sí, fíjate, ha sido meses en los que de media hay que decir que se ha ido apuntando entre 35 y 40 personas cada día en los que ha estado abierto el registro. Pero también es verdad que en la última semana esa media subió. Siempre, no sé por qué los españoles dejamos todo para la última semana. El último día se apuntaron 192 personas. Que se desbordó absolutamente el registro municipal. Y la verdad es que después de tres meses de que has tenido abierto algo, todavía nos sorprende, nos sigue sorprendiendo que la gente lo deja para el último día. ¿eh? Eh, pero bueno, la media, como te digo, ha sido entre 35 y 40 personas diarias. Muy importante, una cifra muy importante. Bueno, ya nos has explicado un poco el tema de los cupos, cómo va a funcionar, que va a haber dos generales. ¿Cuándo va a celebrar el sorteo? Y vamos a explicarlo un poco más en detalle, cómo funcionan los sorteos, porque a veces no es tan fácil, va mucha gente a verlos y es un poco complicado. Bueno, el sorteo hay que decir que previsiblemente será en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones y Congresos, que es una que tiene el Ayuntamiento junto al campo del Racing. Para el que, que, que estamos entendamos. viendo, sí, exactamente. Las será imágenes. una mañana en un día de diario, con lo cual eso a mucha gente la dificulta ir. Hay veces que se ha criticado qué por gente va a asistir a los, a los sorteos. Si es que un día de diario, ir allí a ver un sorteo en directo puede estar bien, pero cuando ya lo has visto alguna vez, y mucha de la gente repite porque se apunta eh, a, a todos los sorteos que hay, pues cuando lo has visto una vez lo has visto todas. ¿no? Eh, es un día bonito porque bueno, no es que se llene, pero va bastante gente a la sala. Se traen unos bombos, una empresa especializada que hace este tipo de sorteos. Hay que decir que cuando se tienen más de 2.000, como es el caso de personas, a cada persona se le asigna un número, pero también un grupo. De tal manera que no traemos un bombo con dos mil y pico bolas, como la gente pueda pensar, sino que igual se trae un bombo que tiene como máximo 500 o 600 bolas, y luego se hacen grupos, de tal manera que cada persona participa. Imagínate, en el grupo 2 soy el 127. Entonces se sacan dos bolas, uno de grupo y una de orden. Entonces soy grupo 2, orden 127. Si coinciden tus dos bolas, pues eres uno de los agraciados. Entonces, bueno, se desarrolla. Estos sorteos vienen a durar una hora, hora y media. En este caso son 120 viviendas. Va a durar una hora y media, seguro. Siempre se trae un notario porque todos los sorteos son ante notario. Y luego se hace un acta que lógicamente está ahí para que cualquiera a disposición de cualquiera que la quiera ver. Y luego, como te digo, hay un riguroso orden ya no solo del sorteo de las viviendas, sino del cabeza de lista de toda la lista de reserva. Para establecer la lista de reserva no se van sacando bolas se saca una única bola que va a marcar quién es el cabeza de reserva y a partir de ese en el mismo orden en el que están inscritos en el, en el sorteo ya han participado el sorteo luego se va llamando a las reservas en ese orden es una cosa que si alguien no ha visto nunca yo invito a que la vean porque es bastante singular el que ya la ha visto alguna vez bueno y tiene tiempo y tiene ganas puede acudir pero la inmensa mayoría de la gente no va lógicamente porque luego sabe que si es agraciado al cabo de dos o tres días se le va a llamar por teléfono para comunicarse. Bueno, yo te prometo que Popular Televisión ahí estará el día que se haga ese sorteo. Eh, se pretendía que las, el sorteo y el inicio de las obras fuesen más o menos parejo, tampoco hace falta que sea todo en el mismo día, pero para que la gente pudiese ir viendo cómo se desarrollan. ¿Esto se va a mantener? Sí, ambas cosas serán durante el mes de noviembre, tanto el inicio de las obras, que ya están adjudicadas a una empresa habrá además ha sido ASCAN la, la adjudicataria del, del proyecto. Y eh, la obra se iniciará durante este mes de noviembre, no sabemos todavía cuándo, y el sorteo también será durante este mes de noviembre, con lo cual la gente efectivamente podrá ir viendo crecer allí en San Román el edificio pues, en los, a lo largo de los próximos dos años. Bueno, comentábamos al inicio de este programa vamos a dejar este tema de lado porque hay muchas más novedades. Nos trasladamos ahora hasta lo que era la antigua cárcel en la calle de Alta, que ahora conocerán como un aparcamiento, un aparcamiento gratuito que está en esa zona y que quiere decir que tiene mucho uso también por los vecinos. Hemos hablado otras veces de este proyecto, es un proyecto administrativamente bastante complicado porque ahí están eh, incluidos no solamente el Ayuntamiento de Santander, sino también el Estado, también vecinos privados, pero estamos dando nuevos pasos, estamos, José Antonio, avanzando también en lo que es este proyecto. Vamos a ver, ¿qué paso administrativo se ha dado ahora? A ver si se lo conseguimos hacer entender a la gente que nos está viendo. Sí, a finales de la semana pasada se publicó una noticia, además en los medios, que el ayuntamiento había dado el primer paso administrativo y era aprobar los estatutos y bases que presentó la empresa que actualmente es propietario de los suelos donde está ese parking. Esa empresa es una empresa estatal que se llama SIEPSE, CIEP, que es la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias de toda España se dedica a gestionar los suelos, y no solo los suelos, los edificios, los que hoy son cárceles en toda España. Como esto era un suelo sobre el que había una cárcel que en su día se derribó, ese suelo todavía es de la sociedad estatal SIEP. Pues bien, hubo un convenio entre el Ayuntamiento y SIEP para desarrollar ese suelo, en el que también se incluye una parcela que está en la esquina sur, sureste de la parcela, que no tiene aparcamiento, ahí no está hecho el parking, pero que también forma parte de este cuadrado. Perdón, sobre el que se van a hacer las viviendas. SIEP ya presentó al Ayuntamiento hace unas semanas su, su formulario de estatutos y bases y ahora se inicia el trámite para constituir la Junta de Compensación. Junta de Compensación en la que estará no solo SIEP, sino también el Ayuntamiento de Santander y también, si así lo expresan su deseo, los propietarios de esa parcelita pequeña que, de PRAU que hay ahora mismo allí y que, por supuesto, tienen opción a tener una de las parcelas resultantes. ...en el futuro proyecto cuando una vez esté ya urbanizado. Ahí no se quieren hacer solamente viviendas... ...se quiere hacer un proyecto mucho más amplio en esta zona. Sí, claro, eso va a cambiar drásticamente... ...lo que hoy es un parking... ...sí que habrá un parking con gran demanda... ...que además, por cierto, hay que decir... ...lo hizo la Sociedad de Vivienda y Suelo hace unos años... Eh, ...se va a cambiar, eso va a tener un gran parque central... ...y va a tener en cada esquina del cuadrado... ...como cuatro grandes parcelas... Eh, ...tres de ellas, perdón, dos de ellas para uso residencial... Una de ellas va a ser el acceso a todo ese parque y la otra esquina va a ser un dotacional que el ayuntamiento empleará para usos públicos eh, para los ciudadanos de Santander. Pero concentrándonos en las parcelas que van a tener uso residencial, en una de esas parcelas es donde el ayuntamiento, a través de la sociedad de vivienda, construiremos aproximadamente unas 55 viviendas de protección. Estamos hablando de un proyecto, lo decía al principio, administrativamente muy complicado. Yo no sé si es posible avanzar plazos porque con... Estas cuestiones muchas veces no es tan sencillo, no depende solamente del ayuntamiento ni de la sociedad de vivienda y suelo. Yo no sé si nos puedes adelantar algo de lo que va a pasar. Bueno, la verdad es que nosotros lo que sí que puedo adelantar sin dar plazos, porque como tú bien dices, no los podemos decir porque no depende totalmente de nosotros, es que tan pronto tengamos esa parcela, nos faltarán minutos para encargar el proyecto de arquitectura y nos faltarán horas para convocar de nuevo o llamar de nuevo a los santanderinos. Para que se apunten a esas 55 viviendas en una zona también privilegiadísima de Santander, como es la zona de la calle Alta. Esperamos que vaya a haber mucha demanda de estas viviendas. Sí, siempre. En todas las promociones, ya has visto ahora en San Román, 2200, eh, la, la gran demanda que hubo para las viviendas de, enfrente del Parlamento, en la calle Alta, las que tuvimos en General Dávila, la demanda en nuestras viviendas es alta. Creemos que es porque hacemos bien nuestras viviendas y porque las tenemos a un precio muy inferior al mercado. Pues precisamente nos comentabas, viviendas de Tabacalera, el antiguo solar de Tabacalera, estáis ya a tope con estas viviendas. Vamos a comenzar la obra en breve y si no me equivoco, los compradores de las viviendas ya están teniendo noticias vuestras. Efectivamente, después de dos largos años en los que desgraciadamente no pudimos contactar con ellos porque no estaba aprobada la modificación puntual de Tabacalera, hoy ya sí lo está, hoy ya sí se puede sacar a licitación este edificio. Que de hecho va a salir a licitación. Esperamos antes de que acabe este año y, por tanto, a comienzos del 2019 podrá ponerse en marcha la construcción. Un gran edificio frente al Parlamento de Cantabria, de 66 viviendas, de las cuales 30 serán en alquiler, 36 serán en venta. Ya estamos llamando a los 36 adjudicatarios de venta. Es más, ya estamos llamando a la lista de reservas de venta porque hay que decir que no todos los que se les adjudicó, ya había pasado mucho tiempo y bueno, por circunstancias hay gente que cuando le dices que le ha tocado en venta, por pues dice pues no, porque yo espero a la lista de alquileres. La cosa es que estamos ya llamando, ya están firmando de hecho contratos de arras algunos de ellos. Y estamos ya tirando de la lista de reservas de esas 36 viviendas en venta en Tabacalera. Pero que no se pongan nerviosos los que están en alquiler, los que estaban esperando para la vivienda en alquiler, porque a eso se les llamará, pero más adelante. Sí, no, siempre llamamos a la gente que le ha tocado de alquiler cuando el edificio ya está bastante avanzado a nivel de construcción. El motivo es obvio, realmente para ofrecerte una vivienda en alquiler eh, no necesitas más que decidir si entras o no entras a vivir en ella. Mientras que cuando ofreces una vivienda en venta que hay que hacer un gran desembolso inicial de dinero, y hay que acudir a las entidades financieras para ver quién te va a prestar un préstamo, pues necesitas tus dos años por delante para hacer todo ese tipo de gestiones. Ese es el motivo por el que primero siempre se llama con mucha más antelación a la gente en venta que a la gente en alquiler. Bueno, vamos a terminar con una actuación. El edificio de la calle La Paz empezaron ya las obras. Estuvimos también con César Díaz viendo a ver qué era lo que se iba a desarrollar, conociendo un poco el estado de las obras. Cuéntanos, ya ha pasado un mes, seguimos sí. avanzando las mismas. Bueno, se está ejecutando por la subcontrata allí los micropilotes, que es hacer todo el perímetro metiendo unos tubos de unos entre 13 y 18 metros de profundidad, de tal manera que luego eso facilite que se pueda excavar conteniendo perfectamente no solo el edificio que tiene medianero a su lado que está perfectamente controlado con unas dianas y todos sus movimientos, sino las tres calles perimetrales también que dan al edificio de la paz. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos, las cosas avanzan. Y esperemos que dentro de poco más de un año tengamos un edificio nuevo terminado para uso de todos los ciudadanos de Santander. Importante estas obras, eh, no solamente por la seguridad, sino hay que contarlo porque los vecinos a veces, hasta que no ven que se levanta el edificio, parece que no se está trabajando tanto. Ya luego es como que va mucho más rápido, las obras parecen mucho más ágiles. Efectivamente, en la edificación pasa siempre, ¿no? Cuando estás de cota cero para abajo no ves nada, los que pasamos por allí no ves nada, pero en cuanto el esqueleto del edificio empieza a levantar, Vaya si la gente comenta, ¿no? Bueno, tenemos un final de año bastante apasionante en la sociedad de vivienda y suelo. Tenemos muchísimo por delante. ¿Os va a dar tiempo a todo de aquí hasta el día 31 de diciembre? Pues vamos a intentar dar todo lo que podemos porque hay que sprintar. No porque sea fin de año, porque siempre nos pasa, pero sí que es verdad que vamos a comenzar dos grandes proyectos de vivienda y a la más en paralelo vamos a tener este edificio municipal administrativo de La Paz, ¿no? Con lo cual va a tener un fin de año movidito. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias por habernos hecho un hueco, por haber venido a precisamente vosotros. hoy a vernos a nosotros y muchas gracias también a todos ustedes que nos están siguiendo desde sus casas. Les recordamos que la semana que viene, a partir de las 10 de la noche, volveremos un día más a hablar del Ayuntamiento de Santander y de todo lo que nos ofrece la capital cántabra, que sin duda es mucho. Así que sin más, nos vemos el próximo martes a partir de las 10 de la noche.